Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramental. Bendito seas, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar en esta tarde contigo. Gracias porque has tenido a bien regalarnos este tiempo de vida y de salud, de bienestar. Podemos decirte que contigo nos sentimos bien, en paz, y sentimos una gran fortaleza. Por eso hoy venimos ante ti, para presentarte todas nuestras necesidades. Aquí estamos, Señor, glorificando tu presencia, tu amor y tu bondad. Nos ponemos de pie. Regalemos en este momento nuestra adoración a Jesús y contemplémoslo. ¿Qué significa contemplar? Significa mirarlo. Significa regalarle nuestra mirada. Significa regalarle nuestra atención. Significa regalarle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Contempla su presencia. Jesús está aquí, vivo, presente. Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Bendito sea, Señor Jesús. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Bendito sea Señor Jesús, estás aquí. Señor Jesús, estás aquí. Reconozco tu presencia. Nuevamente pongámonos de rodillas y permitámosle a nuestra conciencia pensar en esos momentos en los que nos hemos equivocado.
y pidámosle a Jesús perdón. Señor Jesús, delante de ti queremos suplicar tu misericordia, y tu amor, tu bondad. Queremos pedirte perdón. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, nuestra pereza, nuestra desidia, nuestra falta de confianza, de fe y de abandono en tu voluntad. Te pedimos perdón porque ha habido momentos en que hemos dudado de que tengas a bien ofrecernos lo mejor. En ocasiones nos hemos desesperado, nos hemos angustiado, porque quizá nuestra fe está débil. Te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. También te queremos pedir perdón por nuestras faltas de caridad para con nuestro prójimo. Los momentos en que nos hemos disgustado con alguien importante en nuestra vida, como nuestros hermanos de sangre, nuestros padres, nuestros amigos o nuestros parientes, el esposo o la esposa. Señor, perdona nuestra falta de caridad, porque en las diferencias en ocasiones queremos tener la razón siempre y nos olvidamos de considerar que cada uno de nosotros puede aportar riqueza a mi forma de pensar, de ser, de actuar. Te pedimos perdón, Señor. También te pedimos perdón por aquello que ensucia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, por todo aquello que sentimos en contra del otro, el rencor, el enojo, la envidia, el egoísmo, la vanidad, la falta de comprensión. Perdónanos, Señor, por todos los actos que nos alejan de ti. Bendito sea, Señor Jesús, estás aquí. Reconozco tu presencia. Me pongo de rodillas ante ti. Te alabo y te adoro, mi Señor. Me pongo de rodillas ante ti. Te alabo y te adoro, mi Señor. Pongámonos de pie. Exaltemos la grandeza del nombre de Jesús que está delante de nosotros. Lo reconocemos en todo su poder, en su misericordia y su amor. Abramos nuestras manos al cielo en gesto de necesidad. Señor, envía tu poder sobre nosotros para que seamos mensajeros de tu palabra. Ayúdanos a dar testimonio de ti. Danos buenos pensamientos, sentimientos y sobre todo buena voluntad, para que hagamos siempre lo que se acorde a tus mandamientos. Señor,
te queremos suplicar que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos siempre ofrecer lo mejor de nuestra persona. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Envía tu Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Señor, Hijo único de Dios, que has venido al mundo para ofrecer
ofrecernos la redención, para estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos acercamos a tu bondad santa para experimentar la fortaleza que necesitamos para los momentos difíciles, los momentos de prueba. En este tiempo, mucha gente necesita de ti, y nosotros hoy queremos ser intercesores para con ellos. Hay muchas personas que conocemos y que nos han compartido que se sienten mal. Hay muchas personas que nos han pedido una oración, o sabemos que, aunque no nos han pedido, pero sabemos que necesitan de Jesús. Señor, queremos hacer presentes esas oraciones y queremos suplicarte que entres dentro de nosotros con toda tu gracia y tu poder, y que por medio de este signo del agua que tenemos en nuestras manos podamos sentir la certeza de ser escuchados. Este signo del agua representa la vida. Este signo del agua representa la santidad que nos ofreciste desde el día de nuestro bautismo. Este signo del agua representa la santidad a la cual nos estás llamando. Este signo del agua representa la bendición que queremos. Este signo del agua, sobre todo, hoy lo queremos para bien de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Señor, que este signo que te presentamos del agua siga siendo un signo de protección. Se quede en lo oculto, en el misterio. Pero si confiamos, tenemos la certeza de que tú, de esta manera, nos cuidas y nos proteges de todo mal. Te pido, Señor, que tengas a bien bendecir el agua que tienen mis hermanos en sus manos. Con el signo de la cruz envío esta bendición, que impregne en esta botella de agua, signo de la vida, de la salud, del bienestar, que este sea signo también para protegerte de la enfermedad. Que Dios te lleve por el camino de la protección de aquí hasta el final de la pandemia, y que puedas sentirte agradecido porque Dios te libró. Que puedas llegar al final de esta pandemia sabiendo que Dios estuvo contigo siempre y que te protegió. Te suplico, mi Señor, que tengas a bien conceder la salud a mis hermanos. Que tengas a bien concederles la fortaleza y la piedad, el amor y la paz. Señor, tú eres nuestro tesoro. Tú eres lo más valioso para nosotros. Tú eres, Señor, la fuerza que está dentro de nosotros. Tú eres, Señor, el amor que necesitamos. De manera especial, hoy también queremos ofrendar nuestra oración de intercesión aquellas personas que trabajan en los hospitales, por todos nuestros hermanos que están expuestos al contagio y que salen todos los días a trabajar y que se exponen en los transportes públicos o en las atenciones públicas. Señor, cuídalos y protégelos. Que hoy nuestra oración sea escuchada por ti. Llevo un tesoro en mi ser, parece que no soy digno yo de él, pero quedado impregnado para siempre en mí.
está en mí. Vive en mí, lo siente en mí, es la voluntad en su voz, la que me ha hecho vivir por su amor. No ha importado la vacía que lo lleva a mí, está en mí. Vive en mí, lo siento en mí, por eso canto al cielo. Quiero que mi voz toque a Dios, que sepa que lo amo, que es mi vida, que es mi todo, que es mi Dios. Es el tesoro que vive en mí, es el tesoro que vive en mí. Es el tesoro que vive en mí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir concluyendo con una oración de intercesión por todos los médicos, enfermeras, por todo el personal de la salud. Dios mío, hoy te buscamos para interceder por todos los hermanos que tienen esta labor en la sociedad tan importante como son los médicos, los doctores, las enfermeras, enfermeros, por los camilleros, por todos los que trabajan en la institución de la salud. Señor, ponemos en tus manos sus vidas, ponemos en tus manos a sus familias, ponemos en sus manos su trabajo, ponemos en tus manos a todos aquellos que están trabajando de forma directa con los enfermos de COVID. Dales sabiduría, dales inteligencia, dales fortaleza, dales amor, dales sensibilidad y empatía con la enfermedad, con los enfermos. Dales fe para poder encomendar y entregar a todos aquellos que van a morir o que están muriendo, para que sean también transmisores de fe y de confianza en ti. Señor, bendice desde aquí todos los hospitales, todos los lugares donde en este momento hay tristeza, hay dolor, hay pérdida. Algunos hogares, algunas casas se han convertido también en hospitales porque están enfermos ahí. Señor, acércales las medicinas, que las encuentren. Acércales a doctores y que puedan fortalecerse para salvar la vida. Señor, no permitas que haya más muertos. No permitas, Señor, más muerte. Danos vida y salud. Confiamos plenamente en ti. Confiamos, Señor. En tus manos esperamos un milagro, que pronto podamos tener los medicamentos, los tratamientos, la vacuna que pueda erradicar la enfermedad. Señor, ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos enfermos de cualquier enfermedad, pero especialmente de esta que está amenazando la vida.
A nosotros, Señor, los que estamos aquí, síguenos protegiendo. Ayúdanos, apártanos del mal. Sé tú nuestro guardia, sé tú nuestro protector, sé tú nuestro guía. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos nuestra esperanza. En ti ponemos nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestras intenciones, nuestro amor. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Para ti todo es posible. Y en ti podemos esperar un milagro. Confía, alimenta tu esperanza en el Señor. Coloca en sus manos tu deseo. Pide que exista un milagro en su voluntad. Y sin miedo espera en su infinita bondad. Que su amor es muy grande, alcanza más allá de lo que puedas imaginar. Nada es imposible para él, nada es imposible. Un milagro en sus manos puede existir. Un milagro en sus manos puede existir. Nos ponemos de rodillas para recibir la bendición con el Santísimo. Señor, escucha nuestra oración, nuestra plegaria, nuestra intención de estar aquí, de suplicarte y pedirte por todas las necesidades que te hemos expresado, especialmente las que comunitariamente hemos dicho. Pongo en tus manos a todas las personas que nos están mirando también en la transmisión y a todos los que estamos aquí presentes. Danos, Señor, la bendición. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos has dado. Bendito seas por tu bendición. Bendito seas porque nos tienes aquí. Bendito seas por todo lo que nos ofreces. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, estás en el altar, oculto en la
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, reconciliémonos con Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tomamos ya desde ahorita la liturgia propia del día domingo, día del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Esta misa la ofrecemos para pedir por el eterno descanso de Fernando Huerta Acevedo a 30 años de su fallecimiento. ¿Están aquí sus familiares? No, no, ok. Lo encomendamos a Dios. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De pie. Aleluya, aleluya.
escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Comparto con ustedes una sencilla motivación de que el día de mañana también escucharemos este pasaje del Evangelio que de alguna forma nos está preparando para vivir de manera intensa el día de mañana, aunque ya, claro, hoy la liturgia propiamente es la liturgia dominical. El enfoque del Evangelio el día de hoy nos procura tomar conciencia de que debe haber congruencia entre lo que decimos y hacemos. Esta congruencia también se podría expresar de forma muy clara en la fe, porque nosotros decimos creo en Dios, lo manifestamos en nuestra vida religiosa, pero hermanos, a veces quizá no se pueda notar en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Por eso es que hoy el Evangelio nos presenta este pasaje muy clarito, ¿verdad? De hecho, un ejemplo muy claro de esta congruencia. Dice: un padre tenía dos hijos. Al primero lo llama y le dice: ve a trabajar a mi viña. Y le dice: sí voy, pero no fue. Después llama al segundo, en cambio el segundo le dice: no quiero ir, pero se arrepiente y va, ¿no? La pregunta es, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre o la voluntad, en este caso, de Dios? Pues, lógicamente, notamos que el segundo, porque al inicio, pues, no quiere ir a trabajar. No quiere hacer la voluntad, le cuesta trabajo, como a muchos de nosotros, pero después se arrepiente y va. Hermanos, lo más importante, o el llamado, o la radicalidad del Evangelio estaría en que de inicio dijéramos: sí, Señor, sí hago lo que me pides, sí hago lo que está en tu voluntad, tus mandamientos, sí hago lo que pido, lo que reclamo, lo que profeso, lo que, y lo hago, lo cumplo. Lo malo está en la incongruencia, pero también puede ser lo segundo, es decir, que me doy cuenta que soy frágil, que soy débil, que me cuesta trabajo algunas cosas en mi vida, pero le echo ganas, me esfuerzo, soy consciente, hago todo lo que sea posible para que yo cumpla la voluntad de Dios y me arrepiento. Por eso es que el Señor Jesús les dice, especialmente a los fariseos, ¿verdad?, que había mucha incongruencia en ellos,
que los publicanos y las prostitutas se les adelantaron a ellos, que según cumplían la voluntad de Dios, pero no daban testimonio. En cambio, los otros, pues vivían en el pecado, pero al final se arrepintieron y se ganaron el cielo. Hermanos, me parece que hoy es clara la motivación de Jesús, de Dios. Seamos congruentes con la fe, y que de esa manera en que decimos creer, también de esa manera se note en nuestra forma de vivir. Que así sea. Vamos a ponernos de pie, vamos a profesar la fe hoy ya en esta tarde, manifestando la fe como el día domingo. Levantamos nuestra mano derecha. Yo les pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante este tiempo difícil en el que necesitamos a Dios, pongámonos de rodillas para hacer oración, para pedir al Señor. Lo hemos hecho desde la hora santa, pero de manera intensa en este espacio de la misa propiamente, para recoger todas las peticiones de la Iglesia. Señor, te quiero pedir por la Iglesia universal, por los obispos, sacerdotes, cardenales, diáconos, por todos los que tenemos la responsabilidad de guiar al rebaño, de guiar a la feligresía. Danos testimonio, que podamos nosotros ejemplificar lo que predicamos. También te pido por los gobiernos, por los presidentes de todas las naciones y de todos los lugares donde habita un pueblo, para que también pueda haber congruencia, especialmente en lo que se promete, y que verdaderamente los hechos sean los que hablen de un trabajo de aquel que gobierna una porción de la humanidad. Señor, por el pueblo, por nosotros, por las ovejas, para que también seamos congruentes con nuestra fe y que, viviendo el Evangelio, nos esforcemos siempre por cumplir tu voluntad. Pero si nos equivocamos, si nos alejamos, si somos perezosos, ayúdanos a ser conscientes de volver al camino, de arrepentirnos como el hijo pródigo y de cambiar de vida. Danos la fortaleza que necesitamos. También, Señor Jesús, ponemos en tus manos todas las necesidades que hay en este tiempo, por los que están viviendo situaciones difíciles económicamente, por los pobres, por los que se han quedado sin trabajo, por los que han venido a menos sus ganancias. También te pido, especialmente por los enfermos, dales la salud, dales la sanación. Ayúdales a salir adelante, Señor. Ten misericordia de ellos, por los que han muerto, para que les concedas la entrada al reino de los cielos. Señor, te pido por todas aquellas personas también que han perdido un ser querido, para que les ofrezcas la fortaleza, el consuelo y la paz. De manera especial, te pido por el eterno descanso de Fernando Huerta Acevedo, a 30 años de su fallecimiento. Concédele la paz en el reino eterno. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Manifestamos con una reverencia el signo de paz a sus hermanos que estén alrededor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Siéntense, acérquense los que van a comulgar. Vamos a procurar tres filas para que nos distribuyamos en el centro, en los pasillos. Los hermanos se acercarán. Oremos de ti, por favor. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les comparto que
la rifa que se ha estado posponiendo en varias ocasiones, espero que esta vez ya quede, se hará el día martes con el premio mayor anunciado por la Lotería Nacional. Entonces, para todos aquellos que tienen boletos, hay que tomarlo en cuenta. De todos modos, se va a anunciar allá, se va a colocar el premio, bueno, el número premiado más bien, el premio se va a dar de forma pública, si es que está la persona, ¿verdad? También vamos a seguir teniendo este espacio todos los sábados hasta que se pueda. Dios quiera que tengamos siempre estos espacios. Siempre el sábado es como un poquito más íntimo, más austero, pero nos conforta, ¿no? Me parece muy bonito que algunos están aquí siempre, que procuran su cercanía con Dios, bendito sea. También eso nos conforta, nos anima, nos fortalece, nos da paz. Y llevemos esta paz, sobre todo a la gente que está a nuestro alrededor. Bendito sea este espacio que hemos incrementado como misa de domingo ya. Aunque por supuesto podemos venir el día de mañana, ¿verdad? Hoy lo hace especial la hora santa, que también es parte de este día. Bien, tendremos la hora santa el próximo jueves y también el día sábado. Los dos días tenemos hora santa. Vamos a pedirle a la Virgen que nos dé su bendición. Rezamos juntos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, los hermanos de la colecta van a pasar ahora hasta sus lugares. En este momento ellos van a pasar hasta sus lugares y seguimos pidiendo por nuestros difuntos. Yo les invito a que lo hagamos en esta ocasión también de manera especial por todos los que están muriendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, concédeles el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mis hermanos que están de forma virtual, también les doy la bendición, que Dios Todopoderoso llegue a ustedes en su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho todos, estamos bien, benditos a Dios, y parece que vamos en buen proceso. Vayamos en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Bonita noche a todos, descansen. Nos vemos mañana, si Dios quiere, el día domingo.